Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Bien, padre. Pero debo hablar con usted. Tranquilo, hijo. Tenemos un dicho aquí en Sicilia. No sé nada, no vi nada, no estuve allí. Y si estuve allí, estaba dormido. Si quieres abrir tu corazón, el único lugar seguro en esta ciudad es un confesionario. Ven a verme a mediodía. Padre, he pecado. Continúa, hijo. He hecho cosas horribles en mi vida. He matado a muchas personas. Por dinero. Por ignorancia. Por maldad. Por odio. Mefiglio, te conozco bien. Tú eres una buena persona. Te he visto cuidando del jardín. Sé que has donado una gran cantidad de dinero a la iglesia. Tu alma se dirige por el buen camino. Pero padre, no soy de aquí, no pertenezco a este mundo. ¿Por qué Dios tendría que perdonarme? No te preocupes, hijo. Cuando llegue tu hora, Él también tendrá un sitio para ti. Solo mantén a Dios en tu corazón. Ahora debo irme. Quédate un rato y reza. Guíame, oh Padre, por el buen camino. Camino solo y tropiezo en la oscuridad. Muéstrame la luz y te seguiré. Permite que mi corazón encuentre la paz y protégeme de mis enemigos. Bienvenidos a la casa del Señor. Desgracia, la iglesia está cerrada. Vuelvan mañana, por favor. Predicador, ven aquí y mantén la boca cerrada. ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Maldito imbécil! ¡Cierra la boca! Bienvenido a Sicilia. Deseamos que haya disfrutado de la famosa hospitalidad italiana en nuestra bonita isla, pero tendrá que pagar un pequeño suplemento por su estancia. Tiene hasta las 12 de la noche de pasado mañana para preparar una transferencia de $500.000.
Mientras, tendremos entretenido a su anfitrión, el padre Vittorio. Le encanta pescar y nos estamos asegurando de que sea feliz hasta que el pago se haya efectuado. Tendrá noticias nuestras, Giuseppe Giuliano. $500,000. No puedo pagarlos. Iré al cobertizo. Es hora de desenterrar el pasado. Agencia, aquí 47. Pásenme con Diana. Tenemos que comprobar su número de registro, por favor. Mi número es BRO3886. Que se ponga Diana, ella reconocerá mi voz. 47, Diana al habla. Me alegra volver a oír tu voz. Creíamos que estabas muerto. Te alegrará saber que estás muy solicitado últimamente. Te has convertido en una especie de leyenda para nuestros clientes. Diana, no busco trabajo. Necesito información acerca de un tal Giuseppe Giuliano de Palermo, Sicilia. ¿Tienes algo? Veamos, Giuseppe... Oh, sí, tiene un archivo extenso. Giuseppe Giuliano. Ajá, Don Anguilo Giuliano. Capo de una de las mayores y más antiguas e influyentes organizaciones de la mafia en Sicilia. Necesito un sistema de vigilancia por satélite en su casa e información sobre seguridad y rutas de acceso. Estad atentos por si veis a un sacerdote. Es mi amigo y lo han secuestrado. ¿Tu amigo? Has perdido el juicio, 47. Además, no facilitamos información gratuitamente. ¿Cómo vas a pagar? Se dice que tienes bastante dinero, ¿es cierto? Sí. Yo también he oído ese rumor, aunque es falso. Pero seguro que podemos llegar a un acuerdo. Tiraré de unos cuantos hilos y veré lo que puedo hacer. En realidad, tengo un encargo especial para ti en una misión. Sería una operación sencilla. ¿Una misión? Exacto. Si aceptas, podría facilitarte muy pronto la información que has solicitado. ¿Qué dices, 47? ¿Todavía estás en forma para trabajar? Ha pasado tiempo, 47. Vamos a repasar juntos las rutinas básicas. La agencia solo quiere comprobar que no estás demasiado oxidado antes de tu primera misión. Aquí Diana desde la agencia. Nos alegra que vuelvas a trabajar para nosotros. Debido a este acuerdo mutuo al que llegamos para rescatar a tu amigo y mentor, el padre Vittorio, tendrás que vigilar a unos miembros de la mafia alojados en Villa Borghese, donde han tomado al padre como rehén encerrándolo en el sótano. El objetivo principal es Don Giuliano. La seguridad es estricta. Hay guardias por todas partes custodiando la mansión. Sin embargo, no será esa la única dificultad para liberar a Vittorio. El don es muy eficiente, y si se alarma, probablemente matará al rehén y escapará. Están habituados a la gente que presenta sus respetos, paga rescates o sobornos. Pero las actividades inusuales pueden alertarlos. Repasa el mapa de los jardines. Buena fortuna, 47.
¡Retenedlo ahí! ¡Asesino! ¡No puede ser! Come on.